Si me llaman el loco, porque el mundo está aquí. La verdad sí estoy loco, pero loco por ti. Ya me loqué. Lo saluda el ministro del Interior, Daniel Arresti. ¿Se enteraron de alguna cosa, no? Sí, sí. El Congreso de la República se quedó sin agua. Ah, sí, sí. Comenzaron los malos olores. Bueno, eso no es novedad, porque el Congreso siempre ha olido mal. Y el señor Toledo, que ya córtalo con la trilología. ¿Cómo se llama esa vaina? Trilología, trilología, trolología, esa vaina. ¿Se acuerda la, no? La chupología, no sé cómo se llama. ¿Se acuerda tu trilología, Toledo? Etiqueta roja, etiqueta negra y etiqueta azul. Siempre macerado. Bueno, ya sé que me extrañaban, pero la chata Ana Jarra me prohibió hablar. Está recontra envidiosa, porque yo tengo 100 veces más aprobación que ella. Y por eso quisieron callarme. Pero jamás no lo lograrán. Advierto que mi silencio no durará mucho tiempo, porque el pueblo quiere oírme. Soy la voz del pueblo. Soy el que dice las cosas por su nombre. Por eso se arañan y se pican los políticos. Ya pues, si no le gustan lo que yo digo, mala suerte, me resbala, me llega. Y te lo advierto, Anita, no hay boca cerrada que dure 100 años, ni Twitter que lo resista. Porque así soy yo, el único que ha cuadrado a todos esos políticos que ahora se creen santos. Ahora muchos que me aplaudieron me critican. Dicen que debo irme, dicen que miento, dicen que la delincuencia sigue creciendo, dicen que soy faltoso, que no sé expresarme. ¿Y qué cosa quieren? Que le mande carta con poema de amor, que le eche perfume a los sobres después de todo lo que me insultan. No, pues, yo no soy así. Y a quien no le guste, que se vaya moviendo. Hoy he sido el ministro más buscado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me presenté a la conferencia de prensa para aclarar lo que pasó en Pichanaki. Y preferí venir aquí a las 11 a decir mi verdad. De paso, para ganarme aquí con las conductoras que están más ricas que las Pitty Meat. Están recontra fuertes, ¿ah? Un día las fusilo. Bueno, yo dije que en Pichanaki solamente habían 100 policías con varas, con bombas lacrimógenas, luz de bengala, chipita mariposa y rascapié. Y cuando veo los noticieros, me muestran a los policías armados. Estaban más armados que novio en luna de miel, imagínense. Han mostrado caserina los noticieros, casquillo de balas, perdigones. Y no sé la verdad de dónde ha salido todo eso. Creo que me lo han sembrado. Yo no quiero pensar que me han agarrado el horno para jalarme la alfombra y sacarme el gabinete. Esperaré que se hagan las investigaciones, porque tenemos que lamentar la vida de un poblador y varios heridos. Y después de esas investigaciones voy a declarar. Quiero informar que estas investigaciones imparciales estarán a cargo de la DINI, ¿ya? Para que el pueblo vea que aquí nadie me protege, que no hay gato encerrado ni gente aconchavada. Total, yo no sé por qué tanta vaina se hizo cuando al final Plus Petrol se ve en 3 días. Hoy, hace un mes, se sabía que el pueblo se quería levantar y nadie hizo nada, como siempre. El gobierno está pensando qué va a hacer para el día de San Valentín. Todo porque Cosito está recontra templado. Esa cosa, claro, pues estaba templado. Y esa cosa, y para mí el día de San Valentín debería ser esa cosa, debe ser como la Navidad. ¿Saben por qué? Porque ves acá idiota con cuernos y aparecen Rodolfo Herreno y encima con su paquete de regalo. Más tarado no puede ser. Hoy, hablando del día de San Valentín y de amor y esas estupideces, un amigo le dice al otro: oye, ¿qué vas a hacer el día de San Valentín? Voy a salir con mi novia. ¿Y tú? Yo puedo ir con ustedes, imbécil. Ni amigos tienes y vas a tener hembra. A mí que no me vengan con mucho San Valentín, porque ahorita les pido documentos, le mando a hacer reglaje a ese tal Valentín y acabe en cana. A ver, pues, día de amistad, ¿no? Día del amor, de esa cosa. A ver, al señor Valentín hace el milagro y que se amiste Cosito, Alan, Keiko y Toledo, y los cuatro se vayan de juerga el sábado. Jamás, pues, San Valentín, que eso nunca va a pasar. Mira, antes que eso pase, la Tigresa del Oriente queda en bola de trillizos. Oye, y ahora que Cosito está con Rocha otra vez, porque dicen que una promoción de él está en la DINI. Usted dirá que tiene eso que de raro. Pues dice que parece que es casi confirmado que este señor había sido condenado por Nacho. Imagínense. Trabajaba en el cártel de Tijuana. Pucha, que mi jefe no sale de una y lo meten en otra.
Estoy pensando para sacarlo este problema, Cosito, decir que este pata del condenado era de parte del Grupo Terna, ¿no? Que era gente encubierto. Y con eso la barajamos. Cosita, no sé qué haría sin mi hermano. Bueno, ya falta un día para San Valentín. Tremenda guachafería. Dice que el año pasado un niño descubrió a su hermana haciendo el amor con su enamorado ahí en la sala. Justo el día de San Valentín. Eso, eso. Y ahora tu hermana, pues. Es el niño. El niño pregunta, ¿qué hacen? El novio responde, la estoy vacunando. El niño responde, pero mi hermana debe estar muy, pero muy enferma, porque ayer vino tu pata y también la vacunó. Y parece que la aguja era bien grande porque gritaba como loca. Ya saben, a partir de mañana los esperamos en el Teatro Canú, viernes y sábado. Estamos a las 10:30 de la noche y este domingo y lunes a las 8 de la noche. No voten por mi parte 2 con Carlos Álvarez y la venta entrada se teletique. Y mañana me cuenta que Lelo Costa está en el Limonero de Trujillo. Viernes y sábado va a ser Street Tick sin pañal. Muy bien. Tengan mucho cuidado con la delincuencia. El otro día me tocan, ¿cómo se llama la puerta de mi casa? ¿Quién es? Digo yo. Lola. ¿Qué Lola? Los ladrones. Ah, los ladrones. Ya pues, yo soy Lame. ¿Qué Lame? La ametralladora con chotum. Y me abrazé a todos. Ana Jarra, no voy a estar callado mucho tiempo porque este ministro tiene voz. Este loco tiene voz. Loco, voz. ¡Grupo Terna!